Una vez más aquí, bien, esperemos que estén ustedes bien y ya tengan sus hojitas, su cuadernito a la mano para poder tomar los apuntes pertinentes. Voy a compartir la pantalla, ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Bien, bien. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema filosofía y reflexión. ¿Ya? Filosofía y reflexión. Abarca los siguientes temas: hipótesis del origen griego, el mito a Logos, la filosofía, su etimología, la actitud filosófica y sus características, los niveles que existen acerca del saber y las distintas disciplinas filosóficas. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos viendo estos temas uno por uno. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la intención que buscamos con este capítulo? Bueno, son en sí tres intenciones u objetivos académicos que buscamos. ¿Ya? El primer objetivo es en sí explicar las tesis del origen griego de la filosofía. No. Luego, la segunda meta u objetivo académico es que puedan definir lo que es actitud filosófica y poder dar respuesta a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y el tercer objetivo es seleccionar y definir las distintas disciplinas filosóficas. ¿Ya? Eso es lo que buscamos como objetivo académico. ¿Correcto? Bien, entonces pasemos al primer tema, hipótesis del origen griego. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Hipótesis del origen griego. ¿Cómo se originó la filosofía? Siempre hay que tener en consideración que en toda cultura, ¿ya? Siempre se ha querido establecer cuál es el origen de la misma. ¿Sí? ¿Está bien? Razón por la cual cada cultura ha generado versiones acerca de ella. ¿Sí? Estas versiones que han generado toman a bien una postura basada en situaciones de orden míticas religiosas, ¿no? Sus argumentos tienen estas características. ¿Ya? Son características de argumentos netamente de corte mitológico, de corte religioso, empirista, por la propia experiencia, ¿ya? Y de esto no se salvó la cultura griega. También ella tuvo a bien ser entendida así, ¿correcto? Muy bien. Ahora, se sabe por la historia y por autores, filósofos, ¿no? Que consideran y manifiestan para que se dé ese libre pensar, para que se dé ese discurso racional para poder entender una realidad, ¿no? Esta sucedió únicamente en la cultura griega, no en otro lugar, sino únicamente en la cultura griega, ¿ya? Eso es lo que se dice, lo que se manifiesta, la cual en sí encierra una gran verdad, ¿ya? Es una gran verdad. Entonces, nosotros vamos a tener que ver cómo es esto, cómo así se originó. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se originó la filosofía? Bueno, tenemos que tener en consideración, justo el día de hoy vemos los temas, o en el tema, los tipos o niveles de saber o de saberes. Ahí está el saber vulgar, el saber filosófico, el saber religioso, el saber científico. ¿Ya? Es que en un inicio los saberes no se dieron como está ahí la clasificación, sino se dieron primero con la magia, ¿no? ¿Está bien? Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Con la magia, luego saltó al mito, a las leyendas, saltó a la religión, a la literatura, y de ahí saltó a la filosofía, ¿ya? Entonces, en ese camino va, o sea, ¿qué argumento necesita el hombre para poder explicar esta realidad? Y uno de los primeros argumentos era fantasioso, era mágico, ¿ya?
Y luego ya derivó, ¿no? Al puro razonamiento. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, cuando en sí en la cultura griega, ¿no? Ya se había establecido nada menos que una argumentación mítica, religiosa y empirista de lo que existe en realidad, de cómo esto se originó, hubieron algunos hombres llamados sabios, ¿ya? Hubieron algunos hombres llamados sabios que esto no le podía satisfacer a su intelectualidad, ¿no? O sea, ellos entendían que esto no era suficiente, ¿no? O sea, eso no era convincente, ¿ya? Y fue así que derivaron al plano lógico racional, ¿sí? Y con este pensamiento lógico racional, ¿no? Basado en sustentos netamente probados, comprobados, naturales, es que ahí es donde podríamos decir que surge la filosofía. Mira, la primera propuesta de cómo se originó la filosofía en Grecia es que se habla de una propuesta de orden cronológico, ¿no? De orden cronológico. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta propuesta de orden cronológico nos dice que la filosofía apareció en el Asia Menor, en la zona de Jonia, en la ciudad puerto de Mileto, ¿ya? Entre el siglo VII y VI antes de Jesucristo. Entonces, según la cronología, la filosofía de los griegos apareció en el Asia Menor. ¿Sí? En el Asia Menor, ¿correcto? En la zona de Jonia, en la zona de Jonia, exclusivamente en la ciudad puerto de Mileto. ¿Entre qué siglo, profe? En el siglo VII y VI antes de Jesucristo. Profe, o sea que la filosofía de los griegos no surgió en la Grecia continental, no. No surgió en la Grecia continental. No apareció en la Grecia continental, ¿ya? Para nada, para nada, ¿ya? ¿Está bien? No surgió en la Grecia continental. O sea, no surgió en Atenas, no surgió en Esparta. No, 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 no. Surgió en una de sus colonias del Asia Menor, ¿ya? Bien, esto es por la cronología, ¿ya? La otra propuesta lo dan a conocer Platón y Aristóteles, ¿ya? Platón y Aristóteles dan a conocer la otra propuesta, ¿no? Dice que en sí la filosofía aparece por la capacidad de asombro y de admiración que experimentaron algunos hombres griegos frente a los movimientos o cambios que sucedían en el mundo natural. ¿Cómo podía existir esa fase de la luna? ¿Cómo podía relacionarse esa fase de la luna con las cosechas? ¿Cómo se podía a bien entender y comprender la bravura del mar y después de la calma de la misma, ¿no? ¿Cómo se podía entender el universo con las constelaciones, ¿no? Todo ello al hombre le causó admiración, le causó asombro. Entonces, para querer encontrar una explicación a todo ello, apelaron a la racionalidad, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece la filosofía. Por lo tanto, la filosofía, desde la propuesta circunstancial que nos llama, que lo propone el señor Platón y Aristóteles, nos dice que la filosofía aparece por el asombro, por la admiración de algunos hombres griegos acerca de los movimientos, de los cambios o de las kinesis que sucedían en el mundo natural o la physis. Por eso es que aparece la filosofía, por ese asombro, por esa admiración. Entonces, quisieron encontrar un sustento racional que explicara todo ello. Fue así que apareció la filosofía. ¿Ya? La otra propuesta es hablar nada menos que del paso del mito a logos, ¿no? Del paso del mito a logos. ¿Ya? ¿Está bien? Y acá nos da a conocer, nos da a entender,
¿no? Todo ello gracias a tres propuestas, gracias a tres propuestas, del señor Burnett, del señor Comfort y el señor Bernard. ¿Ya? Hay tres propuestas, Burnett, Comfort y Bernard. ¿Está bien? Los cuales, de una manera u otra, no van a entender, comprender cómo es esto que surge. ¿Ya? Tenemos a Burnett, a Comfort y a Bernard. Si tú has hecho un mapeo, ¿no? Visual, puedes darte cuenta lo siguiente, ¿no? Ellos son filósofos del siglo XX, ¿ya? Interesados en ver lo que técnicamente se llama la cosmovisión, ¿no? O sea, la postura del hombre frente a sí mismo y frente a su naturaleza. Esa relación que quiere dar una respuesta, ¿no? ¿De dónde vino todo esto? ¿Ya? Entonces ahí vemos al señor Burnett, ¿no? Él tiene un libro titulado La aurora de la filosofía griega, como puede darte cuenta acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. En este libro de La aurora de la filosofía griega, Burnett nos habla de lo que él llamó el milagro griego. ¿Ya? Él llamó el milagro griego, ¿correcto? ¿Ya? ¿Qué tal, Alessandro? Buenos días, Juan Jesús también. ¿Qué tal, Juan Carlos? Yasuri, ¿qué tal? Buenos días. Él le llama milagro griego a esta propuesta. ¿Ya? ¿Está bien? Según el amigo Burnett, ¿ya? Dice que la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta, súbita, repentina, radical, debido a la genialidad del pueblo griego. De la noche a la mañana, una gran pléyade de sabios aparecieron en todas las polis griegas. Entonces, si hay tantos sabios, ¿qué queda hacer? Sabiduría. Fue así que apareció la sabiduría. Fue así que surgió la filosofía en Grecia. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es la idea del señor Burnett. ¿Está bien? Llamada a bien el milagro griego. ¿Correcto? ¿Ya? Que de un momento a otro, de manera abrupta, de manera radical, súbita, ¿no? Apareció una gran cantidad de sabios en Grecia, en todas las polis, y así es donde esta genialidad de los griegos se evidenció haciendo filosofía. ¿Ya? Ustedes deben de recordar y saber que la propuesta de ser filósofo en la antigüedad era saber todo: historia, retórica, física, matemática, geografía, era saber todo. Ese era. Nada menos que había el sentido de ser filósofo. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Así es que esa es la propuesta. ¿Ya? Hay que ir viendo de esa perspectiva, por favor, y no perder la idea. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Bien, a ver qué pasa, Joaquín. Un ratito, voy a salir. Me está indicando de que él no puede entrar. A ver, esperemos que era así. Que troje aquí, mejor ya. ¿Sí? ¿Ya? No, está bien, eso es importante, Joaquín. Uno debe tomar apuntes a la explicación, no la diapositiva, porque eso ya lo tiene. Lo tienen el team, ¿sí? ¿Correcto? Ya, muy bien. Entonces, continuamos, continuamos. Ya, esa es la propuesta de Burnett, ¿ya? ¿Está claro? El milagro griego, ¿correcto? Muy bien. De ahí pasamos al señor Comfort. Comfort, ¿ya? Comfort en su libro De la religión a la filosofía, como tú te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Está bien? ¿No? En su libro De la religión a la filosofía, el señor Comfort en sí defiende la tesis de desarrollo del pensamiento filosófico griego, defiende la tesis del surgimiento de la filosofía a partir de un pensamiento mítico y religioso. Pero el señor Comfort
¿Ya? La filosofía sería nada menos que resultado de la evolución de la forma del pensamiento humano desde un inicio con un pensamiento primitivo, un pensamiento mágico, un pensamiento mítico, con un pensamiento religioso, y de ahí, ¿no?, derivó a un pensamiento filosófico. Pero todo vino desde un inicio con ese pensamiento mágico mitológico. ¿Ya? Por eso que Comfort señala que existe una continuidad real entre los primeros sustentos míticos mágicos, ¿no?, que se hablaba de un modo general acerca de cómo esto se originó, por ejemplo, con la teogonía de Hesíodo, ¿no?, hasta llegar al momento del siglo VII y VI, donde esa racionalidad de sustento que hacía la teogonía de Hesíodo, ¿no?, se mantuvo, pero se cambió por el contenido. Entonces, para el señor Comfort, ¿no?, desde que el hombre ha querido entender esta realidad donde se vive, ¿correcto?, manejó sustentos mágicos, manejó sustentos míticos. Pero estos sustentos mágicos y míticos son sustentos que tienen cierta racionalidad, pero los contenidos son sobrenaturales. Habla de dioses, ¿no? Habla que un dios con otro dios se pelea, que incluso en la mitología, ¿no?, se comen entre, bueno, una serie de cosas, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿No? Esto, para el señor en sí, Comfort, se dice, ese tipo de pensamiento que viene desde tiempo atrás, mágico, mítico, ¿ya? Es un pensamiento que ha mostrado cierta racionalidad, sino que los contenidos son de contenidos sobrenaturales. Conforme fue avanzando, ¿no?, las culturas y el ser humano, ¿no?, cuando se pidió entender y comprender las cosas de un modo más racional, era porque sencillamente ya así se venía y se veía llegar ese tipo de racionalidad. Por lo tanto, un pensamiento filosófico nace de la evolución de un pensamiento mítico religioso, ¿no? Entonces, no es nada nuevo, sino que ha avanzado, ha evolucionado, ha ido superando nada menos que en argumentos lógicos. Y entonces los contenidos sobrenaturales ya no podían estar ahí, ¿no? Y se cambió por contenidos naturales. Si antes se decía que el mar está bravío, está muy, muy alterado, es porque Poseidón se habría molestado. Ahora no, ahora entiende que si el mar está así, es porque hay un efecto de la luna en la cercanía a la Tierra. O sea, esos detalles, ¿no?, antes no se tenían en cuenta, ahora sí, ¿correcto? ¿Ya? No, no es la diosa de la Tierra la que permite germinar, no. Es todo un proceso, ¿no?, de un adecuado sembrío con adecuados fertilizantes naturales y el agua adecuada para poder en sí que brote la semilla. Ya ellos lo explicaban así, ya no era por la diosa de la tierra. Entonces estaba en sí generando un cambio en el pensamiento. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Es así donde en su libro de la religión a la filosofía, Comfort nos habla, nos dice a bien cómo así es donde aparece y cómo aparece en sí la filosofía, ¿ya? Entonces, en su libro, De la religión a la filosofía. ¿Correcto? Muy bien. Esto es con Comfort, ¿ya? Bien, entonces, sintetizando, para Comfort, la filosofía surge, el pensamiento filosófico surge por la propia evolución del pensamiento humano desde un inicio con un pensamiento mítico religioso. ¿Está bien? ¿Ya? Y donde cuando se llega ya a esta propuesta es cuando en sí se ve como contenidos a contenidos naturales. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos ahora con el señor Bernard. El señor Bernard. ¿Ya? Muy bien. Bernard, en su obra Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, ahí está su libro, Mito
y pensamiento en la Grecia antigua, ¿ya? Él le dice a Burnett y a Comfort, no es tan mal de todo. Lo que dice es importante, pero no determina el origen de la filosofía en Grecia. No. Lo que determina el origen de la filosofía en Grecia es que el señor Berna sostiene que hubo, ¿no?, elementos derivados del contexto social, cultural, político y económico. O sea, la filosofía apareció gracias a un gran desarrollo social, cultural, político y económico de la época. Esto puede muy bien entenderse como determinante. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es determinante, ¿no? ¿Está bien? Cosa que fue única en Grecia. En ningún otro lugar alcanzó esta influencia social, cultural, política y económica en la visión del hombre frente a su mundo que le rodea. ¿Está bien? ¿Correcto? No hubo otro, ¿no? Por ejemplo, la inexistencia de una casta sacerdotal. Todas las grandes culturas siempre han tenido los sumos sacerdotes que han acuñado el conocimiento. En Grecia, de ese entonces, en la cultura griega de ese entonces, no había casta sacerdotal, no habían sumos sacerdotes. Por lo tanto, no asumían a bien, en este caso, el saber, y quien lo asumía era el sabio, ¿no? Segundo, la figura del sabio era una figura popular, estaba entre la gente. Tú lo podías ver, no estaba entre cuatro paredes junto a los nobles, no, sino estaba a bien interactuando con el resto de personas. Otra, el predominio de las polis, el predominio de la ciudad, ¿sí? Los griegos en esa época no se administraban como que fueran imperios, no, sino como pequeños estados. Las polis eran pequeños estados, ¿no? Y estas polis tenían pues entre 80.000 a 100.000 habitantes, por lo cual se podía a bien a todos ellos de la polis, ¿no?, tenerlos con trabajo, tenerlos bien alimentados. Entonces, carambas, ante ese hecho no había trifulcas, no había levantamientos. Y como los sabios eran gente aristócrata, era gente con riqueza, tenían esclavos y propiedades, entonces sus propiedades no estaban en peligro y sus esclavos les trabajaban y seguían produciendo y ellos tranquilamente tenían toda a disposición, barriga llena, corazón contento, entonces se dedicaban a filosofar, ¿no?, a tener que satisfacer una demanda ya de orden intelectual, porque la demanda física de hambre, sed, etcétera, etcétera, estaba satisfecha. Entonces, ante esa situación no habría problemas, ¿correcto? Y luego también, algo interesante, la transmisión pública del saber. Todos podían alcanzar el saber. Tú podías estar cerca al ágora o escuchar en la calle, ¿no?, a los sabios y a las personas, ¿no?, conversar acerca de esto, ¿no? Otro, la libertad individual, ¿no? El hombre griego en sí asumió esto muy, muy seriamente, ¿no? La libertad individual, la libertad del pensar, la libertad del decir. ¿Correcto? ¿Ya? Ellos tenían muy bien la autarquía, o sea, el autogobierno, ¿no? Ellos, los aristócratas iban al ágora y ellos manifestaban lo que en sí favorecía a la polis. Y lo conversaban, lo discutían y lo sometían eso, pues, a lo que se llama un consenso, ¿no es cierto? ¿Ya? También ellos desarrollaron la escritura. Interesante es eso, ¿no? ¿Ya? Está bien que los fenicios, correcto, pero ellos lo desarrollaron, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Todo ello sumó para que en sí apareciera la filosofía en Grecia. ¿Está bien? ¿Correcto? Eso es importante, ¿ya? Entonces, estas son, bien, las propuestas de estos tres grandes que en sí nos están diciendo, pues, ¿no?, cómo es que apareció la filosofía, ¿no?, en Grecia. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de esta propuesta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien, no?
Muy bien, si no hay nada en el chat, entonces proseguimos, proseguimos, ¿ya? Bien. Bernard, sobre Bernard, ya me están pidiendo que explique el nuevo Bernard. Bueno, Bernard tiene un libro, ¿no? Como los otros dos anteriores, Mito y Pensamiento de la Grecia Antigua, ¿ya? Para Bernard, lo que manifestó Comfort acerca que el pensamiento filosófico no es más que producto de la evolución del pensamiento humano del momento de ser un pensamiento mágico, y ahí ha sido evolución, ha ido la evolución hasta llegar al pensamiento filosófico, como dice Comfort. Verne decía, no está mal, ¿no? Burnet, que decía que de la noche a la mañana aparecieron muchos sabios, tampoco está mal, pero eso no determinó en sí la existencia de la filosofía en Grecia. Lo que determinó la existencia de la filosofía en Grecia fue sencillamente nada menos el desarrollo sociocultural, político y económico de las colonias griegas en esa época. ¿Ya? Eso hizo posible, ¿no?, el surgimiento de la filosofía. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque no tenían casta sacerdotal, la figura del sabio, el predominio de la ciudad en las polis, la transmisión pública del saber, la libertad individual, el desarrollo de la escritura. Todo ello hizo posible que apareciera la filosofía. En ninguna otra cultura, todo lo dicho como sustento del señor Bernard se había dado. A ver si pasó en Egipto que había libertad individual. A ver, dime, ¿en qué cultura no había sumo sacerdote? Siempre había. ¿Correcto? ¿Está bien? Así que hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Ya? Ese es Bernard. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Ya? Muy bien, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Eso es importante, ¿no? Comprenderlo, entenderlo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Eso es lo que dice Bernard, ¿no? Dentro de lo que son las distintas hipótesis que él maneja, ¿no? ¿Está bien? Esas son las distintas hipótesis que él maneja. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? Bien. A ver qué más dice en el chat. No, no, no aporta ninguna. Cada quien tiene una teoría, estimado Juan Jesús. ¿Ya? Comfort tiene su teoría. Burnet tiene su teoría y Bernard tiene su teoría. No es que en sí Bernard aporta confort, no, no, sino él propone lo suyo, ¿no? Él no niega lo anterior, él propone lo suyo, sin negar lo anterior. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Un factor más es lo geográfico, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el mar Egeo, de la zona de Jonia, era un mar enriquecido, con muchos islotes y tranquilidad del mar, de que muchas culturas llegaban ahí. En esa época, Mileto era el centro del comercio mundial, en esa época. Entonces, era fácil y accesible llegar ahí. Claro, factor geográfico, ¿no? Como también el factor socioeconómico, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque manejaban esclavos, entonces podían, ¿no?, hacer eso, porque los sabios eran aristócratas, ¿eh? En un inicio eran aristócratas. ¿Ya? Muy bien. Del mito al logos. En consecuencia, la filosofía, ¿cuándo es que aparece? En el siglo VII y VI antes de Jesucristo. ¿Y por qué? Volvemos a decir, y lo sustentamos a través del Señor, presencia del sabio, nuevas redes sociales, la democracia, libertad individual, dominio de la escritura, desarrollo comercial, ausencia de libros sagrados, carencia de costo sacerdotal, conocimiento público, organización política con las polis, etc. Eso ya lo sabemos. La filosofía por eso da un discurso racional que explica la naturaleza y el hombre. Así es, ¿no? El cosmos, cómo todo esto se dio, ¿no? ¿Está bien? Y esto vemos cómo es así que desde una propuesta circunstancial aparece el asombro, la admiración de los cambios o movimientos o kinesis de la naturaleza del mundo físico o fisis. Y buscan explicarlo racionalmente, ¿no?
Está bien. ¿Por qué del día pasamos a la noche? ¿Por qué no hay un eterno día o una eterna noche? ¿No? Está bien. ¿Por qué la calma del mar y otros días no? ¿A qué se deben esos cambios? ¿Sí? ¿Ya? Y después lo pasaron al ser humano, ¿no? ¿Por qué del odio al amor y del amor al odio? ¿Por qué de la guerra a la paz y la paz a la guerra? Siempre hay una propuesta dialéctica de contrarios, ¿no? ¿Ya? Y todo ello buscaron explicarlo con el llamado principio o arjé o arqué. ¿Cuál es el principio de todo lo existente? ¿No? ¿Está bien? Entonces ya encontraron respuestas de orden racional. Razón por la cual estos sabios abandonaron el mito, que era una narración simbólica acerca del origen del hombre, el cosmos y los dioses. ¿Y qué mejor explicación con Homero y Hesíodo? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos buscaban una explicación sobrenatural religiosa. Todo ello lo abandonaron. Fue así que apareció la filosofía. ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. No hay pregunta, ¿no es cierto? Bien. Sí, José David, claro. ¿No? El factor geográfico también, claro, explica la propuesta del señor Berna, claro. ¿No? Le decía que Mileto era en sí un puerto de suma importancia por su acceso que se tenía, ¿no? Mosca los griegos, por eso lo colonizaron, ¿no? ¿Ya? Bien. Bueno, aquí vamos a ver en parte, rapidito, ¿no? Porque lo interesante es que viene subtitulado.
Muy bien. Entonces, este videíto más o menos nos da a entender, como he dicho, a fortalecer lo que habíamos explicado, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Veamos acá ahora, ¿qué es la filosofía, su etimología, ¿no? ¿Qué es la filosofía en sí, ¿no? Bueno, me están acá un ratito, ¿ya? Pidiendo que tienen problemas para poder entrar. Tengo que salir un ratito, ¿ya? Y volver a compartir, ¿ya? Tengo que salir para compartir porque hay personas que no logran todavía tener la pantalla. Ya lo hice. A ver, Carla, dime si está bien. Bien, muy bien. Gracias, me alegra. Muy bien. Bueno, ahora vemos qué es la filosofía. ¿Sí? Muy bien, Carlita. Ya puede ver, dice. Bueno, ¿qué es la filosofía? Su etimología. ¿Ya? Mira, si hay cinco filósofos, hay cinco maneras de entender la filosofía. ¿Ya? Si hay 20 filósofos, hay 20 maneras de entender la filosofía. Pero todos tienen un factor común. Querer intentar alcanzar la verdad, pero sin alcanzarla. ¿Ya? ¿Correcto? Problematizar. ¿Ya? Si hay N filósofos, hay N maneras de entender la filosofía. ¿Sí? ¿Ya? Esta palabra viene de dos voces griegas. Filos es amor y sofía es sabiduría. Por lo tanto, en sí, si unimos estas dos palabras, es amor a la sabiduría. ¿Está bien? ¿Ya? En eso consiste. Es amor a la sabiduría. El filósofo alcanzaba a argumentar las cosas por el placer intelectual de saber. El filósofo, entiendan eso, el filósofo hacía historia, hacía matemática, hacía retórica, hacía geografía, hacía economía, hacía biología, pero no hacía lo que te digo con un sistema científico que hoy conocemos. Me doy a explicar de nuevo. El filósofo hacía y desarrollaba conocimientos de tipo económico. Desarrollaba conocimientos de tipo matemático. Desarrollaba conocimientos de tipo físico. Desarrollaba conocimientos de tipo retórico. Pero yo no digo que desarrollaba la economía, no pues. Pero eran conocimientos. Era un sabedor, un conocedor. Incluso tenía hasta corte de ser chamán. ¿Sí? ¿Correcto? Como una persona que curaba. Eso lo vamos a ver después con los helenísticos romanos. ¿Sí? Así que ese era el filósofo. Pues seamos sabios. Simplemente sabios. Se acabó. ¿Correcto? ¿Está bien? Esa es la propuesta. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Ya? Bien. Y él lo hacía porque en sí satisfacía su intelectualidad. Él no lo hacía para que le revientes cohetes, él no lo hacía para que le ponga su happy face, su carita feliz, él no lo hacía para aplaudirlo, o no lo hacía para hacer una estatua en el barrio y adorarlo, no. Él lo hacía porque se satisfacía intelectualmente por querer encontrar la comprensión de aquello que es de su interés. ¿Me entiendes? Eso es. Es amor a la sabiduría. No lo hacía por dinero, por reconocimiento, por nada. ¿Está bien? Ese era el filósofo, como se inició. ¿Ya? Bien. Aquí estoy colocando un conjunto de propuesta de lo que es la filosofía con sus respectivos autores. ¿Ya? ¿Está bien? Eso que quede como referencia para que más o menos puedas ver. Ah, ya, así tenía David. Sí, así lo entendía. ¿Ya? ¿Correcto? Mira lo que dice Aristóteles, ¿no? La filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. ¿Qué te parece? ¿No? La filosofía es la ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. Aristóteles. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Ya? Ciencia teórica de los primeros principios y las primeras causas. Ese es para Aristóteles. Interesante, ¿no? ¿Correcto? Mira lo que decía Santo Tomás. La filosofía es la sierva de la teología. O sea, primero está aquella que está buscando el entendimiento racional de la divinidad, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? Para poder en sí someter el conocimiento de lo que es la parte natural del hombre,
¿no? La filosofía es la sierva de la teología, dice, ¿no? ¿Correcto? Bien, bueno, estos detalles tú lo puedes ver uno por uno ahí. Pero tenemos nosotros que dar también a bien una respuesta a esta pregunta, ¿qué es la filosofía? ¿No? Entonces, haciendo una amalgama de todos ellos, ¿no? Haciendo un consenso, ¿no? Está bien, podemos establecer lo siguiente. Pasamos a la otra diapositiva. Ahí está. Esto es lo que vamos a decir la filosofía. Es una disciplina. Es una disciplina. Porque la filosofía no es ciencia. Cuando Aristóteles dijo es una ciencia, él manejaba ciencia como el conocimiento. ¿Ya? No tenemos otro sentido de lo que hoy es ciencia, ¿no? ¿Está bien? La filosofía no es ciencia. ¿Está bien? Hay un conocimiento que es científico. Hay un conocimiento que es vulgar. Hay un conocimiento que es religioso. Y hay un conocimiento que es filosófico. ¿Ya? Entonces, el conocimiento filosófico no puede ser como el conocimiento científico. Por lo tanto, la filosofía no puede decir que es una ciencia. No. Es una disciplina. ¿Está bien? ¿Correcto? Es una disciplina. ¿Ya? Es una disciplina. ¿Ya? Que reflexiona. Reflexiona. Nos hace pensar. Nos hace problematizar. Nos hace cuestionar. ¿No es cierto? ¿Ya? Nos hace criticar los problemas más generales del hombre. Más generales del hombre. El amor, su inteligencia, su existencia, ¿no? Y también de la realidad. ¿Correcto? De la realidad. ¿Está bien? Esta pandemia. ¿Correcto? ¿Está bien? Sus grandes beneficios que le da al hombre. ¿Correcto? La relación que tiene en sí, ¿no? El clima con el desarrollo de un país, o sea, todo eso, ¿está bien? Entonces la filosofía es una disciplina que reflexiona sobre los problemas más generales del hombre y de la realidad. Por eso se pregunta por los fundamentos primero de la realidad, es decir, ¿cuál es el origen de todo esto? Los fundamentos primeros de la realidad y del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Por qué somos como somos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Ya? Estos fundamentos primero de la realidad y del hombre se llaman problemas filosóficos. ¿Ya? Te va a reflexionar. Ojo, no dice, va a solucionar los problemas. No, 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 no. La ciencia sí se encarga en solucionar. Para la ciencia, para ella es verdadero o falso. A ver, demuéstrame, ¿no? Cuando tú sustentas tu tesis en la universidad, estás sustentando aspectos científicos. Y si lo sustentas, soluciona problemas de la cual tú has planteado y has en sí determinado sus hipótesis y lo has demostrado que estás en lo correcto y así se solucionó este inconveniente, estás avanzando a tu ciencia. Por ende, ¿no? Te dan el título del cual tú estás buscando. No sé si la licenciatura, la maestría, el doctorado, yo qué sé. Es hacer ciencia, ¿no? La filosofía no trata de contrastar nada. La filosofía no busca solucionar problemas, busca problematizar problemas. ¿Sí? ¿Correcto? Deja abierta siempre esa posibilidad. No cierra nada. La ciencia sí trata de cerrar todo. Avanza cerrando, 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 cerrando. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Lo abre con un problema que encontró y lo cierra con la solución que encontró. La filosofía no. La filosofía propone el problema y problematiza el problema y lo deja ahí. Y reflexionamos y reflexionamos y reflexionamos. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Cuando el filósofo cuestiona la realidad y cuestiona la actividad humana, ¿qué es lo que busca? Busca indagar más allá del saber racional. Más allá del saber racional. Busca un trascender. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Está bien? El gran filósofo peruano don Augusto Salazar Bondi dijo una vez: la filosofía comienza donde la ciencia termina. La ciencia va a llegar a un límite que ya no puede más. Ya. Déjalo, ese ya es filosófico. Eso ya es filosófico. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien?
Entonces, eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Cuando el filósofo cuestiona la realidad, cuando el filósofo cuestiona la actividad humana, es que él quiere ir más allá del simple hecho de un sustento científico racional, más allá. ¿Tú crees que con la vacuna se solucionó este problema de la pandemia? ¿O es un problema de la propia naturaleza humana de no entender que no somos invulnerables? No entendemos que no somos invulnerables. O sea, él no entiende que uno es vulnerable. Por eso nos exponemos, ¿me entiendes? Entonces, ¿es realmente la vacuna lo que va a solucionar? ¿O es la actitud humana frente al respeto a la vida? Entonces, hay que ir, y ahí se comienza, ¿no?, a buscar en sí el cuestionamiento. ¿Ya? Cuando el filósofo cuestiona la realidad y toda actividad humana, ¿qué busca? Quiere encontrar leyes que expliquen todo. ¿Por qué, profesor? Es que la filosofía es totalizadora. El conocimiento filosófico, ¿ya?, él no va a propuestas sectorizadas. Él quiere una máxima generalidad. Él no habla de tu verdad, habla de la verdad. ¿Sí? Él no habla de quién es Pedro, él habla qué es el hombre. ¿Me entiendes? ¿Correcto? Entonces, es totalizador, es inmenso. ¿Correcto? No busca la particularidad, no busca un sector de la realidad que le interesa, sino toda la realidad. ¿Ya? Permite desarrollar las investigaciones científicas. La filosofía con la ciencia se desarrollan paralelamente. Se desarrollan paralelamente. ¿Correcto? ¿Ya? Y la filosofía, cuando cuestiona a la realidad y a la actividad humana, ¿ya?, nada menos que induce, ¿ya?, a la ciencia para que, a ver, también cuestione lo que está haciendo. ¿Está claro? Para que también cuestione lo que está haciendo. Entonces la ciencia, ante ese hecho, comienza a hacer más investigaciones. ¿Acaso será la vacuna la que dé luz verde a todo esto? No, sí, nosotros sí tenemos mayor efectividad que la otra. Ah, qué bien, ¿no? Qué bien. No, nosotros tenemos mayor efectividad. Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué tengo yo mayor efectividad que la otra? ¿Por qué? Ah, tu conocimiento científico te ha permitido eso. Te felicito, ¿no? ¿El otro cuánto tiene efectividad? Un poco menos que el anterior. Bueno, también te felicito, has hecho un esfuerzo grande. ¿Y tú? No, poca efectividad. Oh, caramba. Pero tienen todos los instrumentos para poder generar la vacuna. Claro, pero no ha sido efectiva. Nos faltó tal cosita seguramente. Estamos tratando de que esto cambie. ¡Ay, ya, qué bien! Oye, los que lo hicieron, los laboratorios que sí triunfaron, que tienen una alta probabilidad, a ellos le compramos, pues claro, hay que comprarlo. Al final la pregunta es, ¿queremos salvar a la humanidad de este mal? ¿O quieren los dueños de los laboratorios ganar dinero con esto? ¿Correcto? Si fuera un desprendimiento humano por la vida humana, entonces, compadrito, tú dile al que fracasó, ¿qué hiciste para que no fracasaras? Porque él tiene todos los instrumentos para poder hacer la vacuna y a todo le va a llegar rápido. No, lo hago por dinero. No, este es mío. Yo tengo 96%, tú tienes 86%. Yo sé, a mí me van a pedir más porque yo tengo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es primero? ¿El dinero? ¿Eso es el hombre? Por eso te comenzamos a cuestionar, ¿no? Se comienza a cuestionar, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo porque realmente, ¿no?, por ahí es la cosa, ¿no? Bacán fuera que todos los laboratorios del mundo se unieran. Miren, hay que hacer, esto es así. Miren, el que salió primerito con un alto porcentaje, lo voy a explicar. Así fue. ¡Ah, ya! ¡Pum! ¡Hay que hacerlo! ¿No? No, pero acá de por medio es, cómprame. ¿Ves? Muy bien. ¿No? No va a permitir entender el mundo y al propio hombre. Claro, ¿no? Es su intención, ¿no? Entender por qué el mundo es así, por qué se ha desenvuelto así, por qué se ha desarrollado así, y al propio hombre, ¿no? ¿Por qué el hombre tiene ese sentido de ser egoísta, ¿no? ¿Correcto? Otros son solidarios, ¿no? ¿Ya?
y polemizar sobre el problema de la vida, ¿no? ¿Está bien? Sobre el problema de la vida, ¿correcto? ¿Está claro? Hablemos del amor, hablemos del aborto, ¿sí? Hablemos de la solidaridad, ¿sí? ¿Correcto? Hablemos de lo que en sí es el Estado peruano, ¿no? En sí de una decisión política, ¿correcto? Hablemos del porqué de la guerra, ¿no? ¿Está bien? Del porqué yo te espío, ¿no? Todos esos detalles, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede probarse la existencia de Dios? Es una pregunta filosófica. ¿Es necesario el criterio de evidencia en la construcción de la geometría? Cuando tú hablas de evidencia, ¿ya? Esto nos tiene que hacer recordar a quién, al gran René Descartes, ¿no? ¿Correcto? Cuando se habla de evidencia, se habla de René Descartes, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y al hablar de René Descartes, ¿no? Al hablar de René Descartes, ¿no? Con el criterio de la evidencia, ¿no? Está a bien determinar y decir que evidencia implica la idea clara y distinta, la cual no hay ninguna pizca ni un mínimo de duda. Es indubitable. No hay nada del cual tú tengas por qué dudar. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si yo hablo de la geometría, geometría plana, geometría del espacio. Ah, qué bien, qué bonito, ¿no? ¿No? Hablo de lados, ángulos, de los polígonos, ¿no? De las figuras tridimensionales. Ah, qué bien, ¿no? Cada uno de ellos tiene, pues, toda una derivación de teoremas en la cual sustenta el por qué son así, de las cosas. ¿No es cierto? ¿Correcto? Muy bien. ¿Pero todo dónde viene? Ah, viene de los lados, que son segmento de recta, que son rectas y que son infinitos, ¿no? Sucesiones de puntos. Entonces tenemos que decir, ¿y qué es el punto? Y cuando tú dices qué es el punto, ahí no vas a definir el punto. Tienes que tener una noción, una idea de lo que es el punto. Y tu profe te dice que el punto es la marca que hace el lápiz sobre el plano de un papel. Y es una evidencia, y tú lo te puedes dar cuenta, mete el punto. O vas a ver que no es un punto, ¿no? Y el punto que está ahí es el achuramiento que hace el lápiz en el papel. Mira, es una idea. Sobre eso se construye la ciencia geométrica. Sobre eso se construye la ciencia de la geometría. Entonces te pregunto, ¿es necesario el criterio de evidencia en la construcción de la geometría? ¿Tendría que asumir que sí, lo que dice el punto es así? Tenía que hacerlo, ¿no? Entonces sí tendría que asumir el principio de evidencia para que se construya la ciencia de la geometría. Si no, no podría construirse. Así es, ¿no? Ya, eso es una propuesta de orden, ¿no? De la filosofía. ¿Cómo puede decirse que algo es una obra de arte? Hay personas que dicen, ¡ah, qué bonita esa música! ¡Ay, qué bonita esa pintura! Para otros no lo ve nada, si es bonito o no lo es. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Ya? Igual acá, ¿no? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Cómo produce las ideas el hombre? Aquello que decimos que el hombre conoce es realmente el conocimiento. Lo que digo que conozco acerca de algo, ¿es ese algo en la cual estoy conociéndolo? ¿O solamente es una representación de ese algo que digo que estoy conociendo? ¿De lo que estoy conociendo es una producción de mi intelectualidad o es un reflejo del objeto que yo pretendo conocer? Ya, eso lo habla la filosofía. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, cuando el filósofo cuestiona la realidad y la actividad humana, toma a bien una actitud, se llama actitud filosófica, toma una postura. ¿Está bien? ¿Ya? Y cuando trata de ser totalizador, abarcar toda la realidad del cual conocer, es donde lo hace a través de las distintas disciplinas filosóficas. ¿Ya? Muy bien. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿A una pregunta de esta diapositiva, estimados jóvenes? ¿Todo bien?
No hay problema. Bien. No me dicen nada, no veo que cambie algo en el chat. Entonces, prosigo. Ahora veamos la actitud filosófica. La actitud filosófica es una predisposición mental o una disposición mental hacia el cuestionamiento de la realidad o la búsqueda de la verdad a través de fundamentos racionales o lógicos, ¿no? Es una disposición para cuestionar la realidad. Es una disposición para buscar una supuesta verdad mediante un fundamento racional o lógico. ¿Está bien? ¿Qué actitud tienes tú frente al sentimiento de invulnerabilidad del hombre? ¿Correcto? ¿Qué actitud asumes tú frente a la falta de solidaridad del hombre? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué actitud tomas tú frente a lo que han hecho algunos funcionarios públicos de vacunarse en secreto? Entonces, tú tienes ahí una actitud. Vas a cuestionar esa realidad, ¿no? Vas a querer acercarte a explicar el porqué de su accionar, ¿no? Es una actitud. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Asumes que está en lo correcto o que está en lo incorrecto? Es una actitud. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cuáles serían, profesor, sus características? Totalizadora. Es que la actitud filosófica busca, explica y busca la comprensión total de los fenómenos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Y lo que hace es en sí buscar, explicar la comprensión total de los fenómenos. ¿Está bien? Que abarque, no en sí, aspecto de máxima generalidad. ¿Ya? Es totalizador. No es sectorizado. No es como la ciencia que es sectorizada, ¿no? Especialidad de especialidad de especialidad de especialidades. No. Ella trata de abarcar todo. ¿Está bien? ¿Correcto? Es esa actitud. No. Hablar de la humanidad. ¿Está bien? Hablar de la verdad. ¿Sí? ¿Ya? Hablar de la ambición. ¿No? ¿Está bien? No hablar de las personas ambiciosas, sino hablar de la ambición. Dos. Otra característica de la actitud es que es radical, ¿no? Entonces decimos que busca explicaciones racionales para cada aspecto de la realidad, o sea, va a la raíz de los problemas fundamentales, va de frente a la raíz, no le gusta la superficialidad, no le gusta solamente quedarse en la superficie, indaga, va hasta lo más profundo, ¿no? Para llegar a bien, a determinar el porqué de este tipo de evento, ¿no? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? El porqué de la actitud miserable de algunas personas, ¿no? Del porqué de la actitud de irrespeto a la vida, ¿no? ¿Por qué? Entonces hay que indagar, 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 indagar hasta lo más profundo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces así vas a llegar a los principios y fundamentos de la propia realidad, ¿ya? Esa radicalidad a la raíz. Lo racional, busca explicaciones racionales, busca explicaciones lógicas para cada aspecto de la realidad y le elabora argumentos que sustentan su tesis. O sea, lo racional dice que el conocimiento filosófico plantea argumentos lógicamente constituidos. ¿Ya? Lo racional es buscar planteando argumentos lógicamente constituidos. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? O sea, que se evidencian en la racionalidad, no en creencias, no en costumbres, sino en la racionalidad. ¿Ya? Crítica. ¿Por qué es crítica? Porque constantemente discute, constantemente polemiza, constantemente busca con sus tesis, ¿no?, cuestionar a otras, tratando de refutar las razones que sustentan a dicha tesis, ¿no? ¿Está bien? Yo trato de encontrar con mi postura refutar, ¿no?, tesis, ¿está bien? ¿Ya? Entonces quiere polemizar, ¿no? Porque él asume que son supuestas verdades absolutas, ¿no?
supuestas verdades incuestionables, él trata ahí de no tumbar, ¿no? Allá, lo que dijo Feuerbach, ¿sí? Ah, lo que dijo Schopenhauer, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay que ahí, ¿no? Dar, para determinar en sí si lo que dijeron estaba en lo correcto según su manera de pensar. A ver, quiero buscar que se contradigan, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Y problemática, porque su misión es que, no es que va a observar autores, sino que él a los autores, ¿no? Quiere señalar, ¿no? Que haya contradicciones. Ah, no, mira, pero acá dice esto, acá dice el otro. Ah, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Lo que busca es que en sí se quiere a bien, cuando tú estás problematizando, ¿no? Reformular las verdades, ¿no? De lo que en sí se está dando a conocer, ¿no? Incluso va a encontrar nuevos problemas, ¿ya? Entonces, problematizar es, ¿no? Volver a establecer nada menos que un replanteamiento, ¿no? De esa tesis, ¿no? Un replanteamiento, ¿ya? Entonces, él quiere encontrar contradicciones. Él quiere encontrar contradicciones, ¿no? Para hacer un replanteamiento, ¿correcto? En cambio, en la crítica, no. En la crítica es que yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Está bien, por ejemplo, si yo soy una persona idealista, ¿no? Y la otra persona es materialista, ¿no? Esta persona que es materialista, yo digo que no estoy de acuerdo. ¿Y qué hago? La critico. Pa. A través de mi postura, ¿no? De mi postura idealista, trato de criticar al materialista. Ta. Eso, ¿no? En cambio, en la problemática, no. Yo seré idealista, ¿no? Y la otra persona es materialista. Lo que yo busco es que me meto a su mundo, que él entiende como materialismo, y quiere encontrar contradicciones que él mismo se está diciendo. No, esa es problemática. No, esa es problemática. ¿Ya? La crítica desde mi postura, ¿no? Lo enfrento al otro. En la problemática no, me meto a su postura y ahí quiero encontrar contradicciones. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esta diapositiva, por favor? ¿Mm? A ver, chicos, respondan, ¿están ahí? ¿Mm? Ajá. Ya. Yeah. Bueno, Estefanía me está preguntando quién es el primer filósofo. Bueno, saliendo de la explicación, el primer filósofo de quien se tenga noticias es Tales de Mileto. El primer filósofo de quien se tenga noticias fue Tales, que él nació y vivió en Mileto. ¿Sí? ¿Ya? Es el primer filósofo de quien se tenga noticias. ¿Ya? Tales de Mileto. Muy bien. Aquí estamos viendo, ¿no? La actitud filosófica que todo filósofo en sí debe tener, incluyendo la Tales, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Niveles del saber, ¿ya? Cuando hablo, me están pidiendo de nuevo que haga una diferencia entre crítica y problemática, ¿ya? Muy bien. Bien. Cuando uno dice que es crítica, es cuando, ¿no? La filosofía, lo que busca en la actitud, ¿no? La actitud filosófica de crítica, ¿ya? Indica que el que es crítica, ¿correcto? ¿Ya? Lo que hace es que desde su postura, lo que él quiere es establecer a bien, ¿no? Discutir. Polemizar, ¿no? Sobre argumentos filosóficos. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, o sea, el que tiene la actitud crítica siempre discute, siempre polemiza, ¿ya? Sobre tesis o posturas tomadas como verdaderas, ¿ya? Yo voy a criticar eso, pero desde mi punto de vista, de mi postura. Por eso pongo un ejemplo, ¿no? Ya, el idealista va a criticar al materialista, ¿no? De su postura, ¿no? De su postura la critica, ¿no? Le da duro, pim, y se le critica, ¿no? De una postura a otra postura. ¿Está bien? ¿Ya? Discute y polemiza. Él está de su postura
netamente idealista y el otro de la postura netamente materialista, ¿no? Es una crítica, ¿no? En cambio, problematizar es cuando, ¿no?, entrar a la tesis, entrar a la postura del otro y ahí encontrar contradicciones para removerlo o por anularlo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, de ese punto de vista, es distinto, ¿no? Entonces, el que va a generar la crítica, lo que es en sí, lo que va a hacer es discutir con la otra persona. Discutir, ¿no?, de su postura con la otra postura. En cambio, el que va a problematizar es que yo entro a la postura del otro y quiero encontrar que lo que él sustenta se está contradiciendo. ¿Entiendes? ¿Correcto? ¿Ya? Yo soy empirista y tengo enfrente al racionalista. ¿Sí? Entonces yo defiendo que la experiencia es la fuente de las ideas. Y el racionalista dice, no, ¿no? Lo innato es la fuente, ¿no? La razón es la fuente de las ideas. Entonces yo, con mi postura empirista, demuestro por qué digo lo mío. Pa, 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 pa. Y voy, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Ahí estoy defendiendo y con eso lo ataco al otro, ¿no? ¿Está bien? Para quitarle piso, ¿no? Pero si yo quiero problematizar, yo entro a la lógica del racionalista, entro a su lógica racionalista y trato de entender que él se está contradiciendo, ¿no? Esa es la idea. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Está bien? Cuando uno critica al otro, lo está criticando de tu postura. Y cuando tú lo problematizas, lo metes en un problema por lo que él está diciendo, por lo que él está diciendo. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal, Ángel? ¿Has encontrado la diferencia? ¿Está bien? Bien. Ángel, ¿estás ahí? Muy bien. Bueno, ya responderás. Bien. En cuanto a quién es el padre, ya Ángel, gracias. ¿Quién es el padre de la filosofía? ¿No? El primer filósofo de quien se tenga noticias es Tales de Mileto. ¿Sí? Por lo tanto, se asume que él es el padre de la filosofía. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Los niveles del saber. ¿No? Veamos los niveles del saber, ¿no? Ahí están los niveles del saber. ¿Ya? El saber vulgar, el saber religioso, el saber científico. ¿Está bien? ¿Correcto? Y el saber filosófico, ¿no? Esos son los niveles que estamos determinando como niveles del saber. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, en sí, como lo estamos determinando y viendo ahí, ¿no?, el saber vulgar, está su definición, sus características y modo de adquirirlo, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. El saber vulgar también se llama empírico, ¿no? Es elemental, ¿correcto? No necesita nada de que sea sistematizado, ¿no? ¿Correcto? Es superficial, dogmático, acumulativo, ¿está bien? Y su modo, ¿cómo se adquiere? Es por el azar, ¿no? Por la casualidad, por la cotidianidad. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Sentir que hace frío, entonces voy a poner mi chompa, ¿no? Es un saber vulgar, cotidiano, ¿no? ¿Está bien? El religioso no, ¿ya? El religioso en sí es aquel saber que está inspirado en valores místicos trascendentales, ¿no? O por naturaleza es dogmático, ¿no? Revelado, ¿no? Revelado, volver a ser iluminado. Re es volver a, velado viene de vela, ha sido iluminado. Su razón ha sido tocada por la presencia divina, ¿no? Y sagrado viene de sacro, sacro, sagrado, ¿no? Algo limpio, correcto, puro, ¿ya? Correcto. ¿Y cómo se adquiere? Ahí ya se adquiere, ¿no? En sí, de manera, a través de la enseñanza, ¿no? ¿Correcto? Ya, a través de la práctica también, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Lo religioso tiene esa característica, ¿ya? Que nos inspira, ¿sí? Que nos inspira, que nos invita, ¿no?, a una reflexión de naturaleza espiritual, ¿ya? Lo científico no,
Lo científico se basa en evidencias comprobadas o verificadas, está bien, acerca de la realidad, ¿no? Y que tienen que ser demostradas. Por eso es metódico, sistemático, objetivo, provisorio, verificable, etcétera, ¿no? Y el modo de adquirirlo a través de investigaciones científicas. ¿Correcto? Planteamiento de problema, elaboración de hipótesis, contrastación, leyes, teoría, ¿no? Es netamente objetivo, ¿no? Busca solucionar, ¿no es cierto? Inconvenientes. La filosofía, en cambio, de por sí en sí, ¿no? Es un saber reflexivo. También es sistemático, metódico, racional, objetivo, sí, pero no es contrastable. ¿Está bien? No es contrastable. No es empíricamente demostrado. Es racionalmente sustentado. ¿Correcto? ¿Ya? Y su interés es encontrar acercamiento a una respuesta de las causas primeras y últimas de lo existente, ¿no? Por eso es que es universal, ¿no? Es totalizador, crítico. De hecho, que es metódico, racional, obviamente, ¿ya? Y el modo adquirido de adquirirlo es por la reflexión. La reflexión, el cuestionamiento, la crítica, la problematización, ¿sí? ¿Correcto? Ahí están los niveles de saber, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Una pregunta sobre el nivel de saber. ¿Todo bien? Bien. Cuando hablamos de disciplinas filosóficas, ¿no? Cuando hablamos de las disciplinas filosóficas, estas aparecen como diversas tesis que estudian los diferentes problemas sobre los fundamentos primeros de la realidad y el hombre. ¿Qué está significando esto? Si tú hablas de una disciplina filosófica, estás viendo cómo la filosofía está interesada en querer demostrar de manera totalizadora la realidad. Entonces lo que hace ella es nada menos que asumirla. Y cuando la asume, asume que es un gran abanico de propuestas que tiene que querer conocerla. Razón por la cual, ¿no? Dice, hablaré del hombre, bacán. Hablaré del conocimiento, bien. Hablaré del valor, sí. Hablaré de la moral, ya. Entonces, sin que se dé cuenta, estamos hablando de antropología, de ética, de axiología, etcétera, ¿no? Ahí se llama las disciplinas filosóficas, ¿ya? Ahí se llama las disciplinas filosóficas, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. ¿Cómo acá? Ahí. María Rosario, profe, ¿podría repetir lo de religioso? Ah, ya debe ser religioso. Bueno, el saber religioso, en consecuencia de todo lo que había dicho, está basado entonces, simple y llanamente, en un sistema de creencias, ¿no? ¿Correcto? Y es un saber que se va a adquirir nada menos que por la experiencia y la revelación, ¿no? Por la experiencia y la revelación, ¿correcto? Ya, este saber religioso puede ser enseñado o aprendido en la práctica, ¿ya? Puede ser enseñado o aprendido en la práctica. ¿Ya? ¿Correcto? Es un conocimiento revelado, como te digo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es revelado porque en sí está relacionado con una adquisición de un conocimiento de nivel espiritual. De nivel espiritual, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tipo de conocimiento en sí, ¿no? Está sustentado en todo un sistema solidario de creencias, ¿ya? De prácticas, ¿ya? Que están muy relacionadas con aspectos sagrados, ¿no? O sea, con aspectos que en sí están prohibidos, ¿no? Con creencias y prácticas que en sí unen a bien. Un ex pitagorino, disculpen. ¿Ya? Que en sí están relacionados con una comunidad moral, ¿ya? ¿Correcto? Y a eso pues, le llaman, ¿no? La comunidad, le llaman la iglesia misma, ¿no? ¿No? Y que muchos se adhieren a ella, ¿no? Entonces, te voy a repetir que lo religioso, el conocimiento religioso, ¿no? En sí son creencias, ¿no? Que van a asumir una propuesta de una experiencia revelada, ¿no? ¿Ya? Que en sí se relaciona pues con un conocimiento de nivel espiritual, ¿ya? Que se sustenta en un sistema solidario de creencias y de prácticas relacionadas con aspectos sagrados, ¿sí? De creencias, prácticas, que una comunidad moral
lo define una iglesia, por ejemplo, ¿no? Por eso que es dogmático. O sea, yo lo sustento a través de la fe, porque creo por fe, ¿no? Eso, ¿ya? ¿Correcto? Bien, muy bien. Sigamos entonces ahora acerca de disciplinas filosóficas. ¿Ya, María? ¿Está bien? Eso es lo que vendría a ser el conocimiento o el saber filosófico, ¿no? No vas a comparar, pues, la fe con la razón o la sustentación, ¿no? En la cual busca la filosofía, la ciencia, ¿no? Ahí tenemos la ontología, la antropología filosófica, ¿no? La gnoseología y la epistemología. Con toda la deontología, ontos es ser. Ontos es ser, ¿no? Estudio el ser y los entes, ¿no es cierto? Un ente es lo que existe en la realidad. El ser es lo que tienen en común todos los entes. Entonces, anoten ahí, ¿no? ¿Qué es un ente? Ente es sinónimo de objeto, ¿sí? Ente, ¿correcto? Ente, ¿ya? Es igual que decir objeto en filosofía. ¿Ya? ¿Está bien? Es igual a decir objeto. ¿Ya? Y ente u objeto, que es igual en filosofía, es igual a decir a persona, animal, cosa, acciones, situación e idea, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Eso se entiende a bien como ente u objeto en filosofía. Persona, animal, cosa, ¿no? Acciones, situación e idea. Eso es un ente, ¿no? Pedro es un ente, el gato es un ente, la silla es un ente, ¿correcto? El triángulo es un ente, ¿está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces la ontología en sí va a estudiar al ser de ese ente, ¿no? Porque si yo hablo, escúchame y atento, si yo hablo de Pedro, si hablo del gato y hablo de la silla, ellos son objetos o entes, pero Pedro existe como Pedro, el gato existe como gato y la silla existe como silla, ¿correcto? ¿Está bien? Pedro es un existente, el gato es otro existente y la silla otro existente, ¿no? Porque la silla es silla, el gato es gato y Pedro es Pedro, pero la silla, gato y Pedro son entes que son distintos, pero tienen algo en común, que existen como tal, ¿no? Pedro existe como Pedro, el gato existe como gato y la silla existe como silla. La pregunta es, ¿está bien hablar de Pedro o hablar de la existencia de Pedro? ¿Pudiéramos hablar de Pedro sin que exista? Es evidente que para hablar de Pedro, debo hablar de la existencia de Pedro. Entonces, si yo quiero hablar del gato, tengo que hablar de la existencia del gato, igual de la silla. Entonces, estos entes no pueden estar ajenos a su condición determinante y única de existencia. ¿Quién estudia esa existencia? ¿Quién estudia ese ser? La ontología. ¿Correcto? ¿Y esto quién lo inició? Parménides. Esto lo inició Parménides, ¿no? Es un filósofo que lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Eso que ustedes quieren ver, quién es el primer filósofo, eso se recibe en ver la próxima semana, ¿no? Entonces, Parménides es el primer filósofo que habla de la parte del ser. Él es por eso el padre de la ontología, porque estudia el ser. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el ser es lo que define a los entes lo que son. Porque si no tiene ser, ese ente no es. Por lo tanto, ni ente es.
¿no? ¿Correcto? Entonces, es necesario su existencia. Eso se llama ontología. ¿Ya? Estudia el ser de los entes. Estudia la existencia de los objetos. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Esto se llama, eso se basa en el principio de identidad, pues. Se basa en el principio de identidad, ¿no? ¿Correcto? Yo no puedo decir que Pedro es gato. Pedro es Pedro. Gato es gato. ¿Sí? ¿Correcto? Es el principio de identidad. A es idéntico a A. ¿Correcto? ¿No? ¿Está bien? Pero A puede ser igual que B. A, claro, ¿no? Pedro es igual que el gato. ¿Por qué? Son seres vivos. Pues. A, claro, ¿no? Pero no son idénticos. Pues. No, no, no. Pedro es Pedro. Y el gato es el gato. Pero Pedro puede ser igual que el gato. Porque son seres vivos. Claro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Cuando se habla de este ente, ser, estás hablando de identidad, ¿ya? Y ese es Parménides, ¿ya? Entonces, la ontología estudia, ¿no? Estudia el ser de los entes, ¿ya? ¿Está claro? La antropología estudia al hombre, ¿ya? La esencia del hombre, la condición del hombre, el porqué del hombre, todo lo acerca del hombre, la antropología filosófica, ¿correcto? ¿Ya? Y la gnoseología en sí estudia la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento. La posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento, ¿no? Aquello que conocemos es lo que conocemos, eso lo vamos a ver con la gnoseología. ¿Ya? ¿Qué es el acto del conocimiento? ¿Quién participa en el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocer? Todo ello, ¿no? O sea, vamos a conocer al conocimiento, ¿no? A la teoría del conocimiento vamos a conocerlo, ¿ya? Es la gnoseología. Y la epistemología es una derivación de la gnoseología. La epistemología es la que estudia el conocimiento científico. Es la que nos dice cómo se constituye el método científico, qué es ciencia, clasificación de la ciencia, ciencia, tecnología y técnica. Todo ello se encarga la epistemología, ¿no? O sea, la ciencia es estudiada por una disciplina filosófica que se llama epistemología. Claro, claro, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? Creo que no, ¿no? Creo que no. Me parece el Titanic. ¿Hay alguien con vida ahí? Rose. Jack. Nada. No contestan. Bueno. Ahí así, ¿no? Ahí ya, muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿ya? Gracias, muy bien, gracias, ¿no? Ya. Onto es estudiar el ser. No a los seres, sino al ser. ¿No? Es el ser del ente. ¿No? La condición de existencia de un objeto. La ontología no estudiaría a Pedro, sino estudiaría la existencia de Pedro. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bien. La axiología estudia los valores, ¿no? ¿Qué es el valor? ¿No? ¿Qué es lo valioso? ¿Cuáles son las características del valor? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Eso, la axiología se encargará de aquello, de estudiar el fundamento del valor, qué es el valor. ¿A qué le llamamos valor nosotros? Aquello que hace estimable a los objetos, ¿no? Dice que el valor es una cualidad que hace estimable a los objetos, ¿no? ¿Y dónde está el valor? ¿En el objeto? ¿En la persona? ¿O en la relación que tiene la persona con el objeto? ¿Ya? ¿Correcto? Bien. ¿Cuál es tu duda, Juan Jesús? ¿Pudieras escribir? Muy bien. Entonces el valor es eso, ¿no? El valor es una cualidad que hace estimar en los objetos, ¿no? Para ti, guarda mucho cuidado algo que para ti es clave, ¿no? Es importante, ese regalito. En cambio, para otras personas, ese regalito no es nada, ¿no? Entonces, ¿dónde está el valor? ¿En el regalo? ¿En la persona? ¿En la relación que tengo con... o la experiencia que... no sé.
Eso se encarga de quién, la axiología. ¿Ya? En cambio, la ética estudia la moral, ¿no? Y la moral es un conjunto de normas morales. Y toda norma moral es un mandato del cumplimiento de un valor, ¿no? ¿Está bien? Y aquel que cumple ese valor en ese mandato, por ejemplo, debe ser solidario, ¿no? Es una persona moral, porque tiene lo que se llama responsabilidad moral, libertad moral y conciencia moral, ¿no? Entonces, ¿quién es, y cuando yo cometo una inmoralidad o dentro de una moral, ya, eso se encarga la ética, ¿ya? Y la estética habla de la belleza, de la armonía, ¿no? De esos valores estéticos, esos valores que da armonía a las cosas, ¿no? La idea de belleza, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su fundamento? ¿Está bien hablar de Miss Perú, de Miss Universo? ¿Qué parámetros tiene ese jurado para que diga que esa es la mujer más bonita del Perú? ¿Por qué dice que es la más bonita? ¿Qué parámetros utiliza? ¿Y esos parámetros son universales? ¿Todos tenemos lo mismo? ¿Está bien que ella represente la belleza peruana? ¿Es esa la belleza peruana en sí? Ya, esos detalles, ¿no? Para unos es una obra de arte, para otros eso no es obra de arte. Entonces, ¿de qué belleza hablamos? ¿No? Habla de la belleza de este paisaje, la belleza de ese cuadro, la belleza de ese caballo. ¿No está la belleza en el objeto o en mí? ¿No? Bueno, la filosofía política, en cambio, estudia en sí el Estado, su organización, su forma de gobierno. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo que hace en sí la filosofía política, ¿no? ¿Correcto? El Estado, su organización, ¿ya? Todos esos detalles, ¿no? Vemos nosotros que de una manera u otra entra a tallar en nuestro desempeño diario, en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una hora que tenemos que estar en la casa porque esto es el toque de queda, ¿no? Desde aquí podríamos ya salir, ¿está bien? ¿Cuándo sería el aforo? Ya, esa es una injerencia del Estado en nuestro desarrollo económico. Lo tenemos que asumir, ¿por qué? Ya, eso detalle. ¿Ya? Y la lógica sí es una rama de la filosofía que trata de comprender y entender lo que son nada menos que los razonamientos deductivos y inductivos, ¿no? Que a través de premisas, ¿no? Van a implicar conclusiones. Entonces estudia la validez de un razonamiento, ¿no? Ahí está el modus ponendo pone, modus tollendo tollens, silogismo deductivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Y la lógica, pues, es como la matemática, es una ciencia formal, ¿no? Ella ayuda a un razonamiento adecuado, ¿no? Para determinar si es válido o no. ¿Está bien? Si es válido o no, ¿no? Lo que vale aquí es la estructura, ¿no? Es como la matemática. La lógica es como la matemática, ¿no? ¿Está bien? Si yo digo si P implica Q y P, todo esto implica Q. Es el modus ponendo pone. Si P, entonces Q. Y P, todo esto implica Q. Si digo eso, estoy en un razonamiento válido, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si P, yo lo reemplazo por una oración y Q igual, tengo una inferencia y una deducción válida, ¿no? Si digo, si Pedro llega temprano, entonces no vamos al cine. Pedro llegó temprano, entonces vamos al cine. Es el modus ponendo pone. Eso es tautológico, es verdadero, ¿no? Es un razonamiento correcto, ¿no? Si Pedro llega temprano, entonces no vamos al cine, ¿no? ¿Correcto? Pedro llegó temprano, entonces vamos al cine, pues, ¿no? Entonces, y eso lo hacemos en la vida práctica, ¿no? Tú dices, oye, si Pedro viene temprano, nos quitamos al cine. Ah, ya, claro. Oye, ahí está Pedro, ya, vámonos, bien. Estás utilizando el modus ponendo pone. Ese es lógico. ¿Te das cuenta? Pero tú dices, si Pedro llega temprano, entonces no vamos al cine, pero ya llegó temprano, ya no voy a. ¿Qué? ¿O de qué estás hablando? Es ilógico. ¿Está bien? ¿Ya? Esos detalles hay, ¿no? ¿Ya? Esos detalles hay. Bueno, a una pregunta sobre esto. Claro, la teodicea, la teología también, teodicea, la teología, la filosofía natural son también disciplinas filosóficas, Estefanía. ¿Ya? Muy bien. Pero solo estamos tomando lo que en sí San Marco exige, conocer. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Momento de practicar. Si a la pregunta ¿quién es el ser? Juan afirmará que las ideas y Roberto que la materia. Se podría concluir que la disciplina filosófica comprometida en dicha pregunta es la ontología. ¿Qué es el ser? No habla del ente. ¿Qué es el ser? O sea, la existencia del ente. Eso es. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Muy bien.
¿ya? La letra B, ¿no? En la número 2, según la etimología de la filosofía, ¿qué implicaría? ¿No? Implicaría la letra A, una búsqueda constante del saber. En la número 3, sobre el origen de la filosofía, ¿no? De lo que hemos hablado de las tesis, aquí la respuesta es la letra A, del señor Francis MacDonald Comfort. ¿No? ¿Está bien? Ese es de Comfort. ¿Ya? En la número 4, está hablándome aquí del sustento circunstancial del por qué surge la filosofía. Este es por el asombro, la admiración. ¿No es cierto? La letra C, ¿no? ¿Ya? En la número 5, aquí está hablando de una disciplina, ¿no? Y esa disciplina es, viene a ser la epistemología, ¿no? La letra A, ¿no? En la número 6, acá nos pide buscar una relación de los tipos de conocimiento, ¿no? Vulgar, filosófico, científico, ¿no? Acá es, el orden sería 1, 3, 2, la C, ¿no? La C, muy bien. En la número 7, hablar de las actitudes, ¿no? En la número 7, va a hablar de las actitudes, ¿no? Aquí la respuesta es 1, 3, 2, C. En la número 8, ¿no? Seguimos hablando de las actitudes, ¿no? Es 1, 3, 2, también es C. En la número 9, ¿no? Hablar de lo que es en sí el conocimiento científico, ¿no? ¿Qué le correspondería? ¿Cuál sería la, el orden? Sería 3, 3, 2, 1. ¿Cierto? La A. ¿No? Y la número 10, acerca del conocimiento vulgar. Acá sería 3, 2, 1. Ajá. La letra A. ¿Ya? Bien, jóvenes. Tienen que hacer una tarea. Tienen las claves, ¿no? Están las claves de la tarea. ¿Ya? Vaya corriendo al, for, ilújanse, por favor, que sé que lo van a hacer muy bien. Vaya, corra. Lo sigo por el chat. ¿Ya? Suerte.